Zoom, zoom. Come here, child. Do you intend to explore the Academy? To know the world that gave birth to the Sith? You should linger here a while. I am Overseer Raggate, a keeper of the old ways. I sense you have potential, and I can help you if you like. I hope you plan to elaborate. You have power and strength in the Force, but you must be tested beyond the trials your masters have set for you. I administer the rite of blood and bone, a ritual performed beyond this doorway. It is a rite acolytes have participated in for 10,000 years. You have my complete, undivided attention. In the chambers, past the gateway, there is a colony of Shyrax, my leather-winged, razor-taloned children and their brood. They guard a mountain of skulls, an altar to the Academy's failures. You must reach the bones before proceeding. And once I reach the bones? You must claim a skull from the mountain and return to the antechamber. Soak the skull in the blood pool and come to me. Once bone has turned red, I will look and see your nature written in crimson stains. And possibly a glimpse of your future. I'll admit that does sound intriguing. To complete the rite is to accept one's death, to steal one's own mortality and drown it in the fluid of life. That is the symbolic purpose. But it is also a trial of power, as are all Sith trials, a trial to test strength and to grant it. I will await you here. If you die, I will forget you. Voy a hacer esta misión a ver qué. Espera, ¿puedo escanear a esta? Sí, a esta sí. Bichitos. De grupo, creo que voy a morir. Bueno, creo que será hora de buscar gente. The Blood Legacy. Sombra es así. Bueno, mientras se busca el grupo, voy a hacer las demás misiones. A ver, ¿quién me queda por escanear? Este... Ah, no, ese es el Jedi. Oh, me invita a un grupo. Sin quererlo...
es esto? Como en las pelis. No me deja entrar en su grupo, no sé por qué. En fin, parece que no puedo entrar porque estoy en otra fase. Bueno, pues ya lo haré luego. Voy a hablar con el Jedi este. There is no emotion. There is peace. There is no ignorance. There is knowledge. The Jedi Code will guide me. I take it you're the Jedi who was captured. I'm Corian Dorjus. I'm a Jedi. Even here. Even on Korriban. Why do you care? Why are you here? No one should have to suffer like that. You mean that? A Sith with a conscience. You're here to help me. Why am I talking in circles? What's wrong with me? The Inquisitors are messing with your mind. They pumped you full of drugs. I suspected as much. It's so hard to think straight. There's no passion. There's serenity. There's no chaos. There's harmony. The Jedi Code will guide me. I can focus. If you want to help me escape, I'll need my belongings, my lightsaber, my comlink. Before I was captured, the Sith chased me into the tomb of Tulak Horde. I hid my belongings inside an urn to lighten my load. That is where you'll need to go. Así que tengo que ir a otra tumba para buscar sus cosas. Me parece bien. Este juego es mucho de andar y cosas. A ver si ya puedo escanear este. Manda aquí arriba, si luego me manda abajo. Tengo que escanear a Lord Sestus, que es este. No, no, este es Samus. Ah, no sé qué, a dónde me manda. Ah, vale. Está ahí lejos. Ya entiendo. Vale, ya entiendo. Dios. Este sitio es muy confuso. Bien. Nada más. Faltan dos. Es el inquisidor este, ¿verdad? Claro. Claro, claro. Y aquí abajo. Me parece bien. Y ahora tengo que ir... ahí para la Black Legacy, que no puedo hacerla ahora porque estoy solo. Tengo que ir fuera. Bien, me parece genial. Pa' fuera, pues.
Vale, ya estoy de nuevo aquí. El problema es que estas son las últimas horas de la beta y yo ni siquiera dispongo de tanto tiempo. Me gustaría haber llegado al nivel 10 al menos para poder elegir una especialidad, pero al parecer tendrá que ser ya o en un próximo test de beta o bien en el juego final. Que por cierto, hoy hablé con un amigo y al parecer haremos un let's play conjunto. Espero que os guste, somos muy divertidos y demás, demás, demás. Fuimos mucho tiempo compañeros del WoW, sabemos un montón de cosas sobre el juego. Él es más de PvP, yo soy más de PvE, pero bueno, ya combinaremos fuerzas y exploraremos todo esto desde cero. No se me carga el mapa. Eso es un bug bastante conocido en la beta. Pero bueno, es que ya tampoco tengo tiempo para prácticamente hacer nada más. Así que lamento decir esto, pero parece que esto es el fin de nuestras aventuras en la beta. Sé que exploré muy poco, pero es que tampoco podría subir mucho más. Si hubiera estado aquí, no sé, 4 horas más, por ejemplo, el último capítulo de la beta lo habría subido prácticamente ya el día de la salida del juego, el 20 de diciembre. Y... ah, bueno, ya cargo el mapa. Bueno, voy a hacer un par de quests así mientras voy diciendo cosas tontas y demás. Me faltó un montón de cosas por ver, por ejemplo, la misión... bueno, la misión cooperativa, que es esta de... del ritual, que requiere un grupo, porque según he visto en vídeos, sale un bicho bastante gordo que es difícil de matar. También no enseñé ni los compañeros, ni las especialidades, como ya dije, nunca conseguí una espada láser, mojaja. A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Tengo que entrar aquí abajo? No, o sí. Sí, tengo que entrar ahí, pero no sé por qué. Bueno, yo voy ahí. A ver... es que estos juegos pifian. Dios, esto es más grande aún. Fijaros, puedo llegar hasta aquí. Wow. Bueno, voy a entrar. A ver, lo que estaba diciendo. También hay sistema de crafteo, por supuesto, que tampoco pude mostrar, lamentablemente. Un holopad. Bien, una conversación, supongo. Those blasted mining droids were tougher than I thought. I'm not going to make it, but I hope whoever is watching this will honor me. Escaped slaves stole weapons from the academy, fled into this tomb. They've reprogrammed the mining droids. Without those droids, the slaves won't survive. Tried to take them down myself. Didn't work out. Destroy enough rogue droids, and the slaves will die. Teach them not to cross the Sith. Oh, ha muerto. Tengo que matar cosas. En fin, voy a hacer esta quest y ya lo dejo. Vicia demasiado, lo siento. Sé que mañana lo lamentaré y eso. A ver qué tenía. ¡En el jefeto! ¡Toma! Impresionante, hasta estas horas hay gente aquí. Desde luego que el juego es bastante popular. No sé si la gente se quedará o lo dejará, pero a mí me encanta. Bueno, algo hice. Hola. Sí, está en el lado oscuro, guau.
Wow, más terrenos abiertos, mola mucho. No me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba. Dios, cómo dice esto. Pero es que ya no tengo tanto tiempo. Vale, ya es que ya no puedo seguir. Mañana estaré muerto. Así que estas serán mis recapacitaciones finales sobre la beta. Aquellos que habéis visto todos los vídeos sabéis que me ha encantado completamente el juego. La historia es genial. Los actores de voz... Cállate. Los actores de voz son buenísimos, añaden un montón de inmersión al juego. El sistema de combate me gusta mucho, es muy fluido y eso que es una beta. Eso de que haya cooldown compartido entre tu ataque básico, que se ejecuta con el clic derecho del ratón, y muchas de las demás habilidades, me encanta. Además de que no haya autoataque, eso lo odiaba siempre en el WoW, pues aquí no hay, eso me gusta. Bueno, lo demás es muy parecido al WoW. No sé si eso es para bien o para mal. A mí el WoW me gustaba mucho en su forma original. En Cataclysm, con sus intentos de ser más... De hecho, intentaban ser más como este juego, con quests más variadas, con historia más desarrollada, pero no sé, no cuadró para mí, no me convenció del todo. Estaban bien, pero echaba de menos las típicas quests de matar 300 bichos y subir un nivel por eso. Me encanta grindear, ya os daréis cuenta cuando tenga el juego completo. Y aquí es que es una mezcla de todo y me encanta. Tiene historia, tiene grindeo, tiene todo. En fin, mi recomendación, comprad el maldito juego el primer día o si no os frío con mis garras Sith. Así que me despido de vosotros, espero poder acceder a otra beta, otro finde, si no, nos veremos el 20 de diciembre en el juego completo, porque este juego ya me lo voy a reservar mañana en la tienda. Como siempre, comentad en mis vídeos, suscribiros a mi canal, favoreced y pinchad en la publicidad, o como os plazca. Nos vemos en el lado oscuro.